En el caso de Canarias, creemos que es satisfactoria la reunión por tres cuestiones básicas, ¿no? La primera, porque queda absolutamente disipado y sin ningún tipo de duda ni de margen de error que la Comisión Europea no solo ni ha pensado, ni piensa, ni pensará modificar las RUP, sino todo lo contrario. Ha habido una preocupación clara por potenciar, afianzar, incluso se ha llegado a plantear por el propio presidente la figura de un coordinador que dependa de la comisaria Corina Cretu para tener un interlocutor directo y continuo de las regiones con la Comunidad Europea. Un segundo aspecto que pusimos sobre la mesa en esta reunión ha sido la posibilidad de presentar directamente al Plan Juncker proyectos como regiones ultraperiféricas. Saben que él lo ha canalizado a través del Banco Europeo de Inversiones, reconocía que no estaba siendo ni lo ágil ni estaba obteniendo el resultado que él esperaba, pero que en todo caso, desde luego, él lo acogía con buena predisposición, porque nosotros le transmitíamos que en ocasiones el Estado miembro del que formamos parte, que requiere siempre el apoyo, no, en sus palabras textuales, no estaba prestando el entusiasmo oportuno a determinados de los proyectos, porque en ocasiones los problemas de las regiones ultraperiféricas son distintos a la del territorio continental, y lo que pueden ser prioridades como para España los trenes de alta velocidad en Canarias no tienen sentido, nuestras prioridades son otras, ¿no? Pero bueno, se nos ha abierto una puerta interesante. Interesante. Y luego nos hemos acordado presentar dos informes que nos los ha pedido. Uno, para a lo largo del 2017 tener un balance de cómo ha sido la acción de Europa en las regiones ultraperiféricas y cómo desde luego ha beneficiado o qué efectos ha tenido sobre Canarias, y otra sobre el tratado con Estados Unidos, el tratado de comercio con Estados Unidos, que también se manifestó nuestro desconocimiento de cómo iban las negociaciones por parte de todas las regiones ultraperiféricas, en qué sentido estaban yendo, cuándo se prevía culminar. Nos dijo que las negociaciones se estaban realizando, iban a un buen ritmo, y que le gustaría contar con un informe en este caso de cómo podría y qué efectos podría tener en las distintas regiones ultraperiféricas, ¿no? Y luego terminamos como Canarias informándoles de que íbamos a participar a finales de mayo, previsiblemente en unas jornadas en Lesbos, donde participarían Malta, Lampedusa y miembros de la comunidad de la Unión Europea, para analizar el tema de la inmigración. Les pusimos que en el 2006 nosotros habíamos tenido un grave problema con la llegada de 60.000 inmigrantes, se interesó sobre cuál había sido el resultado y sobre todo con el tema de los menores, y desde luego también le parece interesante, y próximamente tendremos algunas jornadas de trabajo donde podamos desde Canarias al menos contar nuestra experiencia para no cometer los mismos errores y, si es posible, contribuir a la solución o a atenuar los problemas de este grave conflicto que se está teniendo en Europa y se está viviendo de máxima actualidad.